de actuar en quinceañera. Ahora le faltan las quincenas. De ser un gran actor, ahora pasa a ser un indigente. Un famoso actor y galán de telenovelas, que tuvo participación en la muy popular novela Quinceañera, hoy vive en las calles y pide limosna para comer. Entérate en este video de quién se trata. Pero sin más preámbulos, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hubo un momento en el cual él se alejó por completo de las cámaras. Su vida pública la dejó de lado. Y al parecer, como describe la triste vida de este actor, varias personas aseguran que vaga en las calles y que su única manera de sobrevivir es pidiendo limosna. Estamos hablando de Rafael Rojas, el actor que principalmente es recordado por su actuación en Quinceañera. Su fama y celebridad quedaron en el olvido. Muy atrás quedó este galán de telenovelas. Rafael Rojas, quien en ese momento enamoró a Beatriz, personaje interpretado por Thalía en la famosa telenovela Quinceañera, donde él le dio vida a Gerardo Fernández, además de otras participaciones en varios melodramas, ahora revelan que él está viviendo en las calles, donde hoy está vagando literalmente como indigente. Muchísimos han sido los rumores que han perseguido al actor, Rafael Rojas. Algunos dicen que lo vieron convertirse en todo un vagabundo, mientras que otros también aseguran que él entró al mundo de las adicciones. Después de ser considerado uno de los galanes de telenovelas más cotizados, el actor de un momento a otro desapareció por completo de los escenarios. El originario de Costa Rica acaparó las pantallas en la década de los 90 en México. Sin embargo, desde que se alejó de los reflectores, poco se ha sabido de su vida privada. Él llegó a Televisa con tan solo 22 años de edad, momento en el cual debutó en la telenovela llamada Martín Garatusa en 1986. Posteriormente le siguieron vaya exitazos, como por ejemplo Quinceañera, Amor en Silencio y Teresa con Salma Hayek. Asimismo, él también tuvo participaciones en María Isabel, Serafín, Amor Real, Marina de la Noche y su última participación en Televisa fue Pasión en el 2008. Posteriormente, así como lo hacen muchos actores, él se fue a TV Azteca, en donde en 2009 participó en Eternamente Tuya y en 2010 en Vidas Robadas. Sin embargo, varios medios de comunicación aseguran que Rafael tuvo muchos problemas personales, los cuales terminarían por alejarlo total y completamente de la pantalla chica. La fuerte polémica de su pasada relación con Milena Santana, madre de sus hijas, supondría algunos motivos por los cuales Rafael decidió alejarse. Y es que en días recientes, a través de una entrevista, Ernesto La Guardia señaló que no sabía nada de él y que efectivamente estaba preocupado. Recordemos que Rafael y Ernesto La Guardia compartieron pantalla en Quinceañera, en el año 1987. En esa entrevista, Ernesto La Guardia mencionó: "Rafa Rojas, no he sabido de él. Espero que no sea cierto todo lo que se ha dicho. Hicimos muy buena amistad, lo respeto mucho. Pero después, cada quien agarró su camino". Fue la revista TV Notas quien había publicado unas imágenes del actor, en donde presuntamente lo señalaban que vivía como indigente, vagando por todas las calles de la Ciudad de México, pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura, asegurando que todo esto se debía a que Rafael en algún momento consumió alguna sustancia ilícita, por lo que su carrera terminó acabándose. La historia conmocionó a muchísimas personas, y una de ellas fue Maribel Guardia, quien de hecho lo que hizo fue desmentir esta publicación, asegurando que Rafael actualmente se encuentra viviendo en Costa Rica, mencionando que él estaba muy bien. Pero después de que salieron estas fotografías, fue el mismo actor quien salió a dar la cara, asegurando que toda esa publicación era falsa. Precisamente en una entrevista con el diario La Nación de Costa Rica, sí reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, y esto fue lo que mencionó: "Esa gente la trae conmigo desde hace como 10 años. Yo no sé, pero mi exmujer en algún momento les dio algunas declaraciones, precisamente por los problemas que ella y yo tuvimos. El señor de las fotografías ni siquiera soy yo. Ni siquiera se parece a mí. Él tiene el pelo negro. No tengo ni la menor idea de dónde sacaron esa foto, ya que al menos yo no he hecho ningún personaje de ese tipo". Actualmente este actor se encuentra nuevamente casado, asegurando que vive tranquilo. Además, él todavía no está descartando su regreso a la televisión en algún momento, además de asegurar que este tipo de noticias no es un tema que le preocupe, pero que al final de cuentas sí quería salir a desmentirlo. ¿Tú qué opinas de esto? Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.